y por mucho que lo digan, no saben ni lo que es. No lo pueden ocultar, son el brazo derecho del Partido Popular. Horacio, si vas contra el PP, no nos mires y únete. O lo que pillan por ahí. Están en muy malas condiciones. El ayuntamiento dice que la está buscando una casa. Ya veremos. Si quieres, te puedo enseñar. Buenos días a todos y todos. Pues sí. Tenemos que agradecer a todos por estar aquí. Un aplauso a las razones fundamentales. La primera, porque estamos muy preocupados después de lo sucedido en las primeras jornadas por la vivienda en Alcobendas, donde hemos visto la nula voluntad política por parte del Ayuntamiento de Alcobendas de construir viviendas sociales. Hemos visto por parte de los organismos oficiales cómo han justificado su labor contándonos a todas y todos lo bien que lo hacen y cómo es posible con las pocas posibilidades que tienen, tanto económicas como materiales, de intentar resolver el problema de vivienda social que hay en Alcobendas tan grande. Hemos visto también cómo el Ayuntamiento de Alcobendas, por medio de su representante máximo, señor García Vinuesa, nos ha dicho que no hay dinero para vivienda pública y para viviendas sociales. Tenemos muchísimos niños que van a estar en la calle. No entiendo, que sí, sí pueden entender, y quisiera saber si alguna de estas mentes lúcidas que hay en el ayuntamiento, sea del partido que sea, me explicara cuando el señor Vinuesa dice en los plenos y en todos los foros que es un partido y que es un gobierno que ha estado gobernando durante mucho tiempo y que se ha hecho unos presupuestos y han hecho una auditoría en la cual dan que tenemos un superávit. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Luego dice que no hay dinero para lo necesario, como son las viviendas, para las viviendas sociales. Yo quisiera también saber que el motivo de que quiera hacer una residencia para estudiantes, ¿por qué no se preocupa primero del futuro de la juventud, de ese futuro que es el futuro de muchas personas ya también jubiladas? Es el futuro no solo de esa juventud, sino de sus hijos.